Estoy al aire, como siempre, me descubre con mis invitados. Estamos con Hugo Piruja Brocos y Enrique Felgueira. Muy buenos días, bienvenidos. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Con algo, primero que son dos monstruos del carnaval, pero con un libro que es una joyita. No sé si lo pongo por acá, donde ustedes quieran. Ahí, perfecto. Murga, ¿cuándo salió? ¿O todavía no salió? Salió, ah, sí, pero hacemos el lanzamiento el 16 de febrero en la Expo. ¡Apa! Sí. ¿En el fondo? En el... Sí. ¡Ay, qué lindo salón! Sí, ¡qué lindo salón, por Dios! Murga, es un libro, ni que hablar que estamos en verano, es ideal para llevártelo a la playa y leer. Pero es un libro que, aunque no lo parezca, porque nuestra es completísimo de la historia, de los personajes, del interior, de Montevideo, de Murga Joven, de los niños, de los roles, de los cuplés, la retirada. ¿Cómo hicieron? Y lo que se trató de buscar justamente eso, de poder reflejar todo lo que acontecía en el carnaval, de todos los planos, de todos los puntos de vista, porque decimos, la murga no es un fenómeno solo de acá de Montevideo, sino que está también diseminado por todo el país. Absolutamente. Diseminado lo que es en los barrios, porque al margen de las murgas que nosotros conocemos a nivel profesional, de lo que es de Carnaval de las Promesas, de Murga Joven, hay murgas en cooperativas, hay murgas en distintos centros, hay murgas... De la tercera edad, hay murgas en la cárcel. Sí, lo de cárcel. ¿En serio? Entonces, si tú te pones a analizar lo que es el fenómeno de la murga en Uruguay, bueno, estamos hablando de mucha gente que se integra a ese fenómeno, que es algo que es como el candombe, es nuestro, porque la murga, si bien todos dicen y con razón que la murga tiene un origen de España, es algo muy particular, porque de la murga de España, la murga nuestra no tiene nada que ver. Fuimos adquiriendo una idiosincrasia propia, fuimos construyendo una manifestación musical propia. Entonces, es como que me dijera que el candombe es africano. Bueno, sí, pero no. El candombe es nuestro. El candombe está... Absolutamente. Es uruguayo. Y es patrimonio. ¿No? Patrimonio cultural nuestro. Pero además hay detalles que me gustaron mucho porque la gente ve el espectáculo y no se da cuenta que atrás de ese espectáculo hay más gente de la que está viendo, sí, arriba del escenario. Hablan hasta del utilero, hablan del iluminador, hablan del puestista, hablan de un montón de cosas que no es común. Acá, mira, se dio una conjunción de dos personas que lo venimos elaborando desde hace muchísimos años. Enrique empezó con esto en 1999 y yo me uní a él en el 2005. Con, o sea, que bien, intervalos largos, ¿no? Y fundamentalmente en los últimos 3 años que empezamos la profundización y decidimos llevarlo adelante. Lo que tiene este libro es que tenés a un gran periodista, una de las personas que sabe más de carnaval, que aunque él diga que no, que la modestia de él le haga decir que no, pero es para mí la persona que sabe más de carnaval, y alguien que estuvo hace 40 años de adentro. Entonces, eso nos lleva a hacer un libro ágil, ameno, de investigación, de profundización, de los roles que cumple cada uno dentro de la murga, los auténticos anónimos, todo que son imprescindibles. Y bueno, y creo que abarcamos todo, desde el inicio con la gaditana que se va en 1908 hasta nuestros días, pasando, como tú bien dijiste, por Murga Joven y también la murga de las promesas. Es impresionante. Hay un capítulo, bueno, no tengo el orden, pero que además de cada murga de las más grosas van hablando. Y es, ahí tratamos de contar historia de vida, porque es detrás de cada conjunto creo que hay personas humanas que construyeron. Claro. Entonces hay, no sé, en el momento cuando uno se va interiorizando en eso, hay historias que son realmente maravillosas, incluso las dudas existenciales que tienen las personas que se trasladan en conjunto, porque hay muchos problemas a verse de convivencia, a veces de querer salir adelante o no. Esos contratiempos tratamos de reflejarlo todo en esa parte donde creo que más que contar la historia del mundo, estamos contando historias de vida. Sí, no, es... Y la gran transición que hubo, o mejor dicho, el progreso que hubo de las murgas que desde los inicios hasta pasando por... Eso que eran 8 personajes. Es decir, la murga se inicia en una agrupación de zarzuela que viene acá. Vamos a desterrar para siempre que se quedaron sin plata y salieron a pedir. No, vamos a desterrarlo porque eso fue un invento. No, hubieron 175
actuaciones de esa compañía de Zarzuela. Exactamente. Una de las partes que hacían un tremés entre acto y acto, entre las dos zarzuelas, había esta demostración de lo que era la murga. Exacto. Eso fue lo que pasó. Y bueno, salía en ese entreacto seis caras locas. Y hacían con pistón, flauta, saxo, no me acuerdo qué era. Era una demostración de lo que era la murga gaditana. Y así, y le tomaban el pelo a lo que pasaba en España. Y acá, viste, se destornillaba de risa la gente y era más suceso que la propia zarzuela. Que como siempre hay alguien que mira y dice, acá puede estar mi nicho. Acá puede estar la cosita. Primero sale como máscara suelta. Claro. Es que eso es el carnaval te toma lo que pasó en el año y te lo refleja. Entonces, acá también fue el éxito del año. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a imitar ese éxito del año que hubo en los teatros y lo traemos para el carnaval. Y el carnaval respondió la fórmula también. Pues de entrada le gustó a la gente. Y bueno, ahí fue que empezó una el primer año y después se fue multiplicando, ¿no? Y el primer año salen, disculpa, sí, sale. No, seguí, me encanta. Y el primer año sale como la gaitana que se va, ellos, viste, y después se dicen murgas, salen 8 murgas, al otro año salen 14, y salen, al principio salió la gaitana que se va como máscara suelta, viste, que se llamaba murga. Sí, no existía la categoría murga. Claro. Luego existía la categoría murga. Después, y fíjate, qué interesante, que esa categoría es prohibida para actuar en el desfile por ser un género menor. Claro, lo que pasa es que en 1911 eran como 28 murgas. No, el problema fue que se iba multiplicando y no le gustaba lo que decían. Esa es la realidad, ese es el problema. A eso voy. La murga, como bien ya lo estaban explicando, tiene la condición de no solo contar la historia política o social que va corriendo, sino crítica, también criticarla. La crítica mordaz es fundamental, ¿no? Entonces, sea la época que sea, sobre todo en momentos autoritarios, es complicado. Que los murguitos también se las ingeniaron. Ahí está. Entonces pensaron que si eso vivo en el concurso deja de existir. Y no fue así. Es interesantísimo el proceso de la murga en esos años oscuros, por ejemplo, que tuvimos recientemente de la dictadura. Sí, cómo encontró su forma de igual decir. Claro. Hay un hecho histórico, ¿no? Sí. Claro, de que tal vez poco conocido, una murga que fue Momolandia que le censuraron los gestos. No. Porque, claro, porque vos en la primera rueda fue y hacían un cumplido, le decía el no. Entonces, del no decía nada. La letra, del plebiscito de 1980. Claro, había una censura, va la censura de la letra, no dice nada. Claro, pero vos la cambiabas el significado con gestos, simplemente no, sí y no. Puedo creer. A la segunda rueda no pudieron hacer gestos. No te puedes. Sí, bueno, nosotros con Falta y Resto nos prohibieron todas las letras. Bueno, ¿no? Por todas, eso Murgalá. Todo el Murgalá fue impresionante, ¿no? Pero que es una respuesta además que muy ingeniosa. Sí. Porque ¿qué haces si días antes del carnaval te tachan todo el libreto? Le pasó a la Calacana. ¿Qué haces? A la Calacana llegó 3 días antes del carnaval, le tacharon todo el libreto, tuvo que empezar de nuevo, e hizo tremendo libreto porque fue un año que le salió bárbaro porque el espectáculo fue fantástico y lo hizo en 3 días. Qué Catuza. Increíble. Bueno, nosotros en el 82, cuando nos tachan todas las letras, Raúl Castro muy hábilmente, a nosotros, para Raúl. A mí y a él nos citan como directores responsables a la censura, a la comisión censura. Esa. Había un capitán Aguirre, que nos había censurado todo. Yo dije, no salimos más, habíamos salido un año, ¿viste? Y bueno, iba a quedar eso para la historia. Nos dejan participar, pero nos dejan, teníamos que cambiar todas las letras, faltaba un día para el desfile. No. Y ahí Raúl hábilmente le dijo, si no, algunas partes que no estaban tachadas, porque siempre, si la podían usar. Al principio empezaban a tachar y después ya le digo. Ahí es cuando censuran a una mano paloma, el tema de Julio Julián. Ah, también estaba ahí. Claro. Y ahí censuran todo, que nos prohibieron cantarla en carnaval. Y bueno, y las persecuciones a la bohemia, a la soberana en los años 70, exactamente, cuando bajaban del camión, ya los llevaban presos. Nosotros nos seguía un camión de los milicos atrás de nuestro. Sabían la letra igual que nosotros. Era muy difícil, espero que los murguistas
supimos sortear con inteligencia, sí. Esa, fundamentalmente bueno, los letristas, ¿no? Los, y todos los que estábamos ahí que había que tener, que había que tener un poco de valentía. Los que ahora son lo que llamamos la hinchada, también en ese momento, nosotros íbamos atrás del camión. Claro. De tablado en tablado, porque también no sabías en qué momento iba a pasar algo. Y con falta y resto íbamos atrás. Y bueno, te iba a comentar y culmino de hablar de la falta porque... No, pero está bien porque es parte de la todo. Historia. Fíjate, entonces cuando nos devuelven, cuando salimos en los primeros tablados, no sabíamos la letra. Entonces teníamos que salir con el libreto. Ay, mi amor. Y entonces la gente, vos pagás una entrada, querés ver un buen espectáculo. Entonces la gente se ponía, no aprendieron la letra, esto, 82 te estoy hablando, ¿eh? Y entonces nosotros habíamos puesto gente que decíamos, no, pues, claro. Y el canario salía al medio y decía, los muchachos nos prohibieron la letra. No, pero y ahí es cuando venían las ovaciones. Yo ¿no? recuerdo un año de Catuza, sido en el 83, creo. Que estuvo toda la actuación así, estaba con una capa larga, así abierta, sí. Y toda la actuación dirigía así a la morgue y no se daba vuelta al público. Y te llamó la atención porque no tenía movimiento. Y después nos contaba que lo que pasa es que hacía así porque tenía las letras no. ahí. Entonces, claro, para que todos pudieran leer las letras, no se podía mover. Era increíble, claro. La había censurado la letra, entonces la única manera de poder cantar era esa. Y tú sabes que... El burro. Y sabes que en las primeras épocas, a Araca le dicen la bruta, porque sí. Es la primera, fíjate que... los conjuntos cantaban de frente al jurado y de espalda al público. Increíble. Mirá, no sabía. Y entonces Araca el jurado se colocaba sobre el fondo. Vamos a decir, en ese momento se hacía en teatro. Claro. Entonces se colocaba sobre el fondo del teatro. Ahí estaba el jurado. Entonces subía como si fuera un alumno que va a dar un examen, el conjunto de carnaval. Y cantaba ahí delante del jurado, pero de espaldas al público. No te puedo creer, como la misa, que también era... Y vos tenés en cuenta que en ese momento no había micrófonos tampoco, o sea que todavía te costaba, vos estabas atrás escuchando y no sabías ni lo que, claro. Ahora, lo que nosotros nos preguntábamos, porque yo aprendí muchísimo al lado de Enrique y creo que los dos nos retroalimentamos de cosas, ¿no? Lo que habrán sido las reuniones de ustedes trabajando... Sí. Linda, muy no, linda. Y las que nos quedaron afuera. Después, por eso decimos, también. No, porque vos sabés que nos pasa ahora. Y tal cosa, contamos de repente, esa no la pusimos. Claro. Claro. ¿Cómo gente tan inteligente y con tanto mundo artístico como, claro. como Salvador Granata, Collazo, que iban a Buenos Aires y admitieron cantar? Esto se produce, el cambio que se hace en el carnaval todo, se hace en el 41. Que Saraca queda, cambia eso en el año 41. Pero vos tenés que el caso de Ramón Collazo, que con la Trúa Ateniense fue claro. un montón de veces a Buenos Aires, hizo temporadas larguísimas, estamos hablando de los 20 y los 30, y ellos iban al carnaval y aceptaban esa regla de juego de cantar de espaldas al público. Entonces vos te preguntás cómo esa gente que conocía lo que era el ambiente artístico, te digo, no solo acá, sino en otras partes, y que lo hacían con mucho éxito, cómo aceptaban las reglas de carnaval. Lo que son las épocas. Quiere decir que era mejor ir a verlo entablado que ir a verlo en concurso. También. Ah, claro. Porque claro. Si no, no los veía. Y en el tablado no había amplificación. Claro, o sea, tampoco. ¿Por qué no se entendían las murgas? ¿Por qué dice que no se entendían las murgas? Porque voceaban, los murguistas voceaban, porque eran canillas. Claro. Hoy, viene, nosotros decimos el origen de los nombres, Araca la Cana, sí. que juegan al chabelé, ¿viste? Claro. Vamos a rajar Araca la Cana, porque la reina también. Falta y resto echar los perros, ¿viste? Es decir, echar a los milicos, era en ese momento, es decir, un canto del truco, ¿no? ¿Cómo se transforma? Hoy vemos los nombres de murga joven que vienen por otro lado, pero también con segunda. Pero casi todas las murgas son esa la Capilón, claro, todos vienen también con segunda. Ahí nosotros tenemos los nombres de los primeros años de murga. ¿Vos no. Hay títulos curiosísimos. No, hay títulos de por murga eso te digo que, además, la historia de carnaval. Claro, además de todo esto que estamos hablando y de informarte y conocer, si no tenés ni idea de todo lo que pasa atrás, también es una recopilación histórica claro. de los año por año, los que ganaron, los directores, los conjuntos, las murgas, los... Es impresionante. Sí, estoy yo, señores, señores. Sí. No lo digo mucho para que si no, no lo compran. Pero... Vos estás en la historia de carnaval. También. Estoy en la historia de carnaval. ¡Ay, qué lindo! Señores, con eso me voy. Con eso me voy. Chiquitines, muchas claro. gracias. Éxitos. Gracias, ya saben, es una espectacular lectura ahora para... Lo tengo marcado donde estoy, para que vean que no les miento. Nos vamos a la pausa y volvemos que hay más día a día para vos. ¿Dónde estoy? Por acá. Acá. Acá.
Nos vamos a la pausa. Gracias. No, gracias a ti. Hay más Día a Día para vos.